Yo soy Alicia Beltrán y en esta ocasión escuché algunos de sus comentarios y por eso vamos a hacer el rapidín de Ranma y medio. Vamos a ver qué curiosidades no sabían de este anime. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no demos al amor un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor? Mira qué tiempo va deprisa, tal vez tú puedas arrepentir. El primer videojuego de la serie de Ranma fue para el Super Nintendo a inicios de los 90. El apellido de Ranma Saotome quiere decir chica plantadora de arroz o chica veloz. Se dice que Rumiko Takahashi, la autora de Ranma, quería hacer un manga yuri, chicas con chicas, pero como no eran tan populares en ese tiempo en Japón, entonces decidió aprovechar que Ranma se hacía mujer para crear diversas situaciones con Akane. Ranma que conocemos, hubo otro personaje que también cambiaba de sexo y también se llamaba Ranma, Ranma Hinamatsuri. Y este fue un manga que salió en 1980 por Monkey y se llamaba Cinderella Boy. Se dice que el Dr. Tofu, el enamorado de Kasumi por si no lo ubican, fue desaparecido de la serie porque a Rumiko Takahashi le gustaba matar a sus personajes solamente haciendo que no salieran mal. Él deja de salir después del volumen número 13 del manga y aunque en el anime apareció un poco más, igual después no sabemos qué pasó con él. Se dice que el seiyuu o actor de doblaje que interpreta a Inuyasha, otra serie de Rumiko Takahashi, es el consentido de ella y por ello también fue el que interpretó a Ranma. ¿Cuál creen que fue el país donde fue más censurado Ranma? Pues sí, adivinaron, en México. Y si se acuerdan, en ese capítulo del baño no tuvimos más que 15 minutos de todos los pedazos que le cortaron. Akane, ¿verdad? Entonces yo... ¿Qué hace aquí? ¿Por qué estás vestida? Muchas gracias por ver este rapidín de Ranma. Para que vean que sí los escucho, sigan dejando en sus comentarios qué otros rapidines quieren ver. Ya saben, de videojuegos, de anime, de cómics, de lo que a ustedes se les ocurra. Y bueno, si les gustó el video, pueden compartirlo o suscribirse también al canal. Yo soy Alicia Beltrán y nos vemos en el próximo rapidín. Mira que el tiempo va deprisa. Todo se acaba y no avisa. Tienes tu vida por vivir.